Nos vamos a Cajamarca, chicos. Nos vamos a la hermosa ciudad de Cajamarca, Mariano. Yo sigo con ese recuerdito rico de haber estado en ese lugar. Qué penita que nos quedó tan corto, más bien, ¿no? Poquísimo. Volando se fue el tiempo. Y es una ciudad tan hermosa, tan rica, ¿no? Para recorrerla, para conocer sitios turísticos. No tuvimos mucho tiempo. Lo único que hicimos es escaparnos un ratito de TV Norte y podernos ir a Baños del Inca, que la pasamos súper bien y ahí nos relajamos, ¿no? Por supuesto, un ratito aunque sea. Un ratito aunque sea nos escapamos de Carlitos Ramírez, quien justamente nos ha preparado una nota sobre el clásico escolar San Ramón frente a Champañán. El deporte escolar semillero del deporte competitivo en nuestro país se encuentra en su etapa distrital. Y en Cajamarca son sonoros y coloridos los clásicos del fútbol escolar, que en esta oportunidad lo protagonizan las instituciones educativas de San Ramón y San Marcelino Champañá. Cuadra celeste con su tradicional barra que siempre corea su himno pone la nota emotiva entre alumnos y exalumnos. Solo lazo de amor fraternal por los cascos con gran devoción y al chimpar juramento abriguemos no olvidar San Ramón. Este es el equipo que espera llegar lejos en la presente competencia. En la tribuna norte, San Marcelino Champañá, con su tradicional color amarillo, gran amigo, espera imponerse. Y para llamar la atención sale al gramado, su mascota, la cual no tiene autorización para ingresar al campo. Se libra el cotejo y San Ramón es quien demuestra que a más toques es mejor patear sin rodeos al arco. Y con balón detenido en los pies de Sánchez Serna Pedro, apertura el marcador. Los maristas no pudieron marcar la igualdad en el sintético del estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca. Un segundo gol, nuevamente en pies de Sánchez Serna Pedro, liquida los sueños amarillos. Faltando 5 minutos para concluir la tarde deportiva, un nuevo gol en los pies de Yupanqui Horna Miguel deja sin aliento a los amarillos y San Ramón festeja el 3-0 coreando nuevamente su himno. Desde muy alto entonemos los arpegios de un himno marcial. Se pensó en esto, es un grupito que se quedó desde hace 2 años atrás y hoy día ha surgido su efecto gracias a la... al despliegue que han derrochado ellos en el partido, y me parece que un partido bien ganado, con un score digno de una final, ¿no? De manos del director de la UGEL Cajamarca se entrega este hermoso trofeo, que distingue al que mejor hizo las cosas, sin desmerecer la entrega y empeño, así como la vergüenza deportiva, de ocupar un honroso segundo puesto. Agradecimiento especial a nuestros amigos de TV Norte, por supuesto, Carlos Ramírez, y a toda la gente de ahí que nos acompañó. Saludos especial a Willy Medina, por supuesto. Así es, y toda la gente a la que le traje los quesitos, la mantequillita rica, las roquitas, agradecidísimos. Y es que en verdad son espectaculares, Mariano. Yo todavía sigo ahí con ese gustito.